Muy buenos días. Para esta oportunidad vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Vamos a iniciar Scratch Junior dándole doble clic. Nos dirigimos a la casita y nos vamos al signo de más. Ok. En este momento está seleccionado el personaje y el personaje está acá abajo. Aquí se encuentra en la escenografía. Esta es la escenografía. ¿Sí? Ok, vamos a retirar al personaje yendo aquí, dándole un clic y sin soltar hasta que aparezca una X. ¿Listo? Aparece la X. Quitamos al personaje. Vamos a agregar un escenario. En este caso voy a agregar este escenario. Al marcarlo, se coloca en el borde naranja. Ya tenemos el escenario, ¿sí? Y ahora vamos a agregar un personaje, yéndonos aquí. En este caso, no va a ser una persona, sino vamos a querer que un carro, ¿sí? Tenemos diferentes carritos, pueda circular de una esquina a la otra esquina. Para ello voy a dar clic acá y voy a ingresar, insertarlo, perdón. Si nosotros vemos, el carro es muy grande. Para poder hacerlo más pequeño, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos venimos aquí a este control y acá podemos ver estos bloques de control. Si yo le doy un clic acá, me dice decir, clic acá, crecer, clic acá, disminuir, clic acá, establecer, restablecer tamaño, ¿no? Clic acá, ocultar, clic acá, mostrar. Entonces yo quiero que se reduzca esto un poco. Para ello, le doy un clic y lo traigo acá. Aquí tengo mi vehículo, le doy un clic y se reduce un poco más. Un clic más y se reduce un poco más. Un clic más y se reduce. ¿Sí? Si lo he hecho, si hago uno más, se hace más pequeño. Se hizo más pequeño. Entonces, utilizo el otro bloque. Le doy un clic y se agranda. Al final, estos bloques podemos retirarlos. ¿Ya? Nos ha ayudado simplemente para poder reducir el tamaño. Ok, podemos dejarlo ahí. Lo que queremos es que se mueva. Cuando presione esto, quiero que se mueva, ¿no? El carrito tiene que irse en esta dirección, digamos. Muy bien, vamos a hacer eso. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es ir primero al primer bloque amarillo. ¿Qué queremos hacer? Queremos decir que cuando presionemos la banderita verde se inicia. Entonces, voy a iniciar. ¿Sí? Y voy a venir acá a las direcciones. En este momento tenemos estos bloques también. Vamos a maximizar para poder ver. Si le doy clic acá, dice mover a la derecha, mover a la izquierda, subir, bajar, girar a la derecha, girar a la izquierda, saltar, ir al inicio. Entonces yo quiero que avance. ¿Ves? Quiero que avance. Si yo presiono, avanza solo una vez. Es como avanzar un paso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves que avanzó 10 pasos hasta aquí? Ok, veamos hasta cuántos pasos avanza hasta el final. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ves? 20. Entonces, digamos que yo quiero que avance 20 pasos. Ok, simule que avance. Ok. Yo tendría que agregar uno por uno. Pero para no hacer esto hasta 20, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá hay un numerito. Le doy doble clic al numerito o un clic, perdón, y le digo que eso va a ser 20. Muy bien. Por último, quiero que se detenga. Para ello, aquí está el botón que dice finalizar o repetir indefinidamente. Ok, veamos esto. Voy a traer primero para que finalice. Voy a presionar. El vehículo avanza. Y se detiene y empieza de nuevo. Esto con el botón rojo. Lo retiro. ¿Qué pasa si pongo este? Presiono. Y el vehículo sigue avanzando y sigue repitiendo. ¿Correcto? Sigue repitiendo. Ok. Muy bien. Y con eso hemos concluido con nuestro primer ejercicio, hacer que el vehículo pueda avanzar.
Bien, para esto tú puedes también poner, digamos, a personas, ¿sí? Y queremos que caminen, digamos así. Buscamos. En este momento todas las personas están mirándonos, ¿correcto? Y digamos, yo quiero escoger este personaje. Le doy clic, acá dice su nombre, padre. Listo, es muy grande. ¿Te acuerdas cómo lo reducíamos de tamaño? Bien, ahí estamos. Damos un clic, un clic, un clic. ¿Sí? Un clic más. Es muy chiquitito, pero está bien. ¿Ves? Retiramos y le decimos al iniciar, ¿correcto? Al iniciar, también cuando presionemos el botón, inicia el carro y también va a iniciar la persona. Queremos que avance. ¿Sí? Queremos que avance. ¿Cuántos pasos queremos que avance? Podemos decir que avance tal vez 20 pasos. ¿Sí? Y por último, que termine. Ok. Vamos a darle clic acá y veamos qué sucede. Ok. Démonos cuenta que han avanzado juntos, ¿no? Han avanzado juntos. Ok. ¿Ves? Ahora sí. Ya. Podemos decirle que avance desde otra posición y en vez podemos hacer que se repita. Hay una persona que está caminando y podemos agregar otros personajes, ¿sí? Para que nos dé la vista de que también están caminando mientras los carros. Puedo agregar más carros y así hacer que el escenario se vea mucho más bonito. ¿Bien? Ok, toda la fantasía y la imaginación. Te lo dejo también a ti para que tú puedas crear tus propios ejemplos. Nos vemos en una siguiente clase. Ah, me olvidaba. ¿Cómo se guarda esto? Al darle un clic acá, podemos decir acá, borrar eso o dejarlo con el mismo nombre, proyecto 02. ¿Sí? En este momento voy a dejar con práctica 01. Si me voy al inicio, ahí dice práctica 01. ¿Sí? Bien, como tú eres una niña o un niño que está aprendiendo, déjalo con el mismo nombre hasta que puedas aprender a escribir. Y si ya sabes escribir, escribe el nombre de tu proyecto. Muy bien, nos quedamos hasta aquí. Que tengas un buen día. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.